A ver si me escucha bien. Vamos a bajar un poquito lo que he visto, yo creo. Exactamente. Ahora sí. Es que he tenido que configurar toda esta mierda otra vez. Creo que más o menos se escucha bien. Dame un segundín, que empezamos ya. Lo que no sé es por qué sale lo de PlayerUnknown's Battleground en el este, a ver. Ay, señorcito mío, es que he arrancado un directo y lo tengo aquí todo desconfigurado, coño. Ahora. Pues bueno, ahora sí que sí. Bueno, dame un segundín que voy a notificar esto también por el Twitter. Que dicen que también que por aquí tampoco salta la notificación. Estamos arreglados. Estamos arreglados. Miau, 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 miau. Ahí está, eso está por aquí, ahí bien. Ahora se ve bien, Creepy Road. Pues perfecto, pues estamos aquí en el Twitch. En el Creepy Road, que es un juego que me han mandado la Key, que acaba de salir ahora mismo. Y yo lo veo así en plan Metal Slug. Aún no he jugado ni nada. No he jugado ni nada todavía, pero voy a enseñar mi carita bonita, ¿por qué no? Que estoy con las legañas todavía, son las 2 de la tarde. Dame un segundete. La cámara tampoco parece que va ahora. Qué bien. Pues nada, pues esto, que he hecho ahí medio una partidilla rápida, digo, voy a compartírmelo por aquí, por el Twitch, ¿por qué no? Y por el YouTube, si lo estaréis viendo resubido ahora mismo, ya sabéis que todos los directos ahora mismo son por Twitch. Así que ya sabéis que si queréis estar informados de los directos, tenéis que suscribiros. Ahí está. Y seguirme en el canal de Twitch, como ahora mismo nos acaba de seguir un amiguete. Que se llama GuillePS19. Muy buena, Guille, hombre. Bienvenido a la familia. El caso es que no he visto ahí que salga aquí la notificación en el... Sí, sale, sí. Sale arriba a la izquierda. Muy bien. Perfecto, Guille, tío. Pues muchas gracias por estar aquí. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar ya a darle a esto. ¿Se ve el juego en la pantalla bien? Sí. Comienzo. Continuar, ¿no? Si no tenemos ninguna partida hecha. Nueva partida. Vamos a jugar lo normal. I'm Flynn Trucker, and I'm a long haul driver. It's a pretty ordinary job, to be honest. Not much happens. Well, there was until one day. My whole world got turned upside down. It was a usual September evening, just the same as any other. I just delivered the pickled sardines to his destination. I was on my way back to my hometown of Dustburg, where I could take a well-needed breather after a long trip and see the love of my life, my Angelina. Oh, my darling. Angelina was a panda trainer in the circus. That evening, the circus was completing its tour with a grandiose performance in our own little town. I was only an hour's drive from my hometown and almost felt the warmth of my sweetheart's embrace when suddenly... A psycho bear jumps out of nowhere and throws itself on my holler. As a result of a near heart attack, I... Well, I lost consciousness for a while.
hole of poo off the road and crashed straight into a billboard. When I came to my senses, I realized I'd have to get to town on foot. Bueno, pues tenemos la historia de un camionero, ¿no? Que pues se tira toda la semana por ahí de viaje y viene a ver a su novia, que su novia trabaja en un circo de entrenadora de osos panda. Lo más normal del mundo, ¿no? Y de repente, pues tiene un accidente aquí con un oso que le salta. Así que vamos a verlo, digo, este juego me ha salido ahora mismo. Perdón. Lo que estaba diciendo. Y pues, vamos a ver lo que pasa ahora. Nos sale el oso este y tenemos que tirar nuestro camino a pie. La hija de Flint Tracker. Si algo extraño sucede a tu alrededor, pellizca tu mano muy fuerte. Eso te ayudará a distraer la atención y concentrarte en el dolor sin pensar. ¡Bah! Son trucos de noob. Muy buenas, Víctor. ¿Cómo estamos? Raúdate, muy buenas. Uno de esos discos está con mi camión. Nunca no he visto nada semejante. Parece que algo extraño está sucediendo aquí. Vale. Tenemos una pistola. Podemos apuntar. Hacia arriba, agachado, y adelante y atrás. Bueno, pues parece así que en plan estilo Metal Slug, así que... ¿Qué coño, tío? ¿Cerdos con jamones, tío? Venga, venga, una escopetica ya, eso, ¿eh? Esto me gusta más, ahora sí. Esto ya me gusta más. ¡Hostia puta! ¡Wow! Recuperamos salud. Vamos, esto va con munición. Wow. Tenemos granada. Una mierda. Toma. A ver, aquí para lanzar una granada. Creo que era este, ¿no? Sí. ¡Hostia, hijo de puta, tío! No lo he visto. Ahora me viene de tabla. Tío, pero no puedo avanzar, ¿o qué pasa? Ahora. ¿Tiene doble salto? Sí. Vale, hemos llegado al checkpoint. Tiene pausa y todo. A ver quién es por ahí que no ha saludado. Hay un mogollón de gente que no ha saludado por aquí. ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenos días de domingo, ¿eh? Buenos días de domingo. Vengo de ver la exhibición aérea en la playa. La patrulla Águila. Que por cierto hace los aviones. ¿Se fabrican en Murcia? ¿En serio? Aquí en Murcia hay una fábrica de aviones, tío. Me recuerda a Metal Slug. Pues los gráficos, tío, el juego está rebajado ahora mismo un 10% en el Steam. Está. Vale 10 euros, ahora vale 9, ¿no? Para que no se hagáis la idea. Y está de putísima madre. Muy buenas, Bárbara, ¿cómo estamos? Y los gráficos estaban hechos a mano, ¿eh? El juego está muy bien. Mira, a ver si me puedo poner la puta cámara, tío. Es que se me ha desconfigurado el OBS en Teletico y ni me iba el sonido ni me iba nada. Va, seguimos así. No pasa nada. Creo que he visto por ahí a Platanito. ¿Qué pasa, Plátano, tío? Ay, me he precipitado. Me he precipitado demasiado. Tío, pues los gráficos están muy chulos. ¡Oh! Tío, me queda sin escopeta. Ahora sí que estamos arreglados. ¿Ha dicho agárrame un huevo? Vale, cuando dice lo de peligro es porque nos viene una horda de hijos de puta de estos. El oso de los cojones es el que más me toca los huevos. Toma, oso pardo. ¡Oh! Ahora sí que la hemos liado parda. Tío, lanza una granada a algo. Yo sé que vamos a liar aquí, colega.
Tío, tiene pantalón, ¿a quién se lo pasa así? Hemos muerto, lo sabía. Tiene que haber alguna forma cuando lleguemos ahí de que no se quede tanto el tomate. Pero vamos a abusar un poco menos de la escopeta. Para cuando lleguemos a esta parte. Intenta agruparlos a todos en el mismo sitio. Los conejitos no me hacen nada, ¿o qué? A ver, a ver, a ver. Tío, lanza la puta granada. Ahora. ¡Woohoo! A la mierda, el oso, que es que más follón da. Tío, no, dos osos no. Vale, 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 vale. Como venga otro oso, son alía. Vale, vale, bien, 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 bien. Y cuidado con el conejo este. Bueno, la salud son dos o tres toques, ¿eh? Mierda. El puto oso de los huevos, tío, como te revienta la vida. ¿Para qué? Vete a la mierda, oso pardo. Vale, fin de la primera pantalla. Si te dan rango y todo, tío, según cómo lo hagas, yo creo que me darán un rango Z. Pim, 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 pim. Bueno, ¿cómo estáis? Contaros algo. Por ahí por el chat, tío. ¿Cómo voy a llevar el fin de semana y eso? Yo la semana tengo un poco liado. Me presento el día 25, tío. Me presento al puto carnilla de la hostia y estoy un poco liado con las clases y la hostia. Por eso a lo mejor esta semana está un poco apagadete. Pero ya cuando termine con esto, si aprobamos ya del todo, tío, ya vamos hasta aquí todos los días, si Dios quiere. Con juegos de todas las clases, como por ejemplo este, tío. Bueno, uy. A ver, finalmente, cualquier civilización a la que parece, los cerdos de esta granja escaparon del bosque. Quizás aquí me expliquen lo que está sucediendo y dónde vienen todos estos animales rabiosos en el bosque. Es que, tío, unos cerdos con jamones, por Dios. Cerdos con jamones, tío. Mi querida Angie, espero que estés bien. Estoy a un tiro de piedra del circo. Un poco más y estaremos juntos. Ok. Papi ya está cerca. Y listo para derribar todas las barreras en su camino. Para ver, ¿has tu pejilla rosada de nuevo? ¿En serio? ¿Te va a dar un beso en la cara, tío? Dale un beso en los morretes. ¡Wow! ¡Ahora sí! Esto sí que es rock and roll. Aquí también está la gente hecha polvo. ¿Es una vaca con una ametralladora? Sí. Una vaca con una ametralladora, tío. Una ubra ametralladora, qué locura, macho, qué locura. ¡Oh! Esto me voy a guardar para luego. Me están lanzando molotov, tío. Toma. Hijo de puta. Pez de espada voladores, qué coño. Que hay que hacer una buena gestión de la arma, ¿eh? ¡Uy! ¡No! Venga, dime que avance, go. Cuando quieras, me dices que siga. A lo mejor hay que derribar esto, ¿no?
¿Puede ser? Pues no. Es que no me deja avanzar. Ahora, 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 sí. Sabía yo que la granada lo hacía. Esto es como Metal Slug, tío. Ya tenemos cócteles molotov, tío. Mogollón de armas. Vale, peligro, cuidado. Eso es. Cambia de arma, loco. Joder, macho, me he metido aquí en un jardín. Es que no he cambiado de arma. Hostia, macho, con el pijo de la vaca. Mira, aquí ahorramos munición. Me queda sin granada. Qué bien. Rock and roll. Oh, yeah, my baby. Vale, aguantamos un poquitín que sin esto de enemigos. Y cuando esté lleno de enemigos, lanzamos aquí. ¡Woohoo! Vale, ahora lo hemos hecho mejor en esta. Wow, se está poniendo la cosa calentorra ya, ¿eh? Tío, ¿quién me ha dado? ¿Quién me ha dado ahí? Que ni me he enterado. Vaya, esa me la comí de gratis. Mira, estoy comiendo todas, pero vamos con patatas. Dispara, dispara, dispara la ráfaga. Necesito una hamburguesa de esas ya, pero por la rápida. Hijo de puta, toma. Venga, tío. Me han hecho aquí un bucaque del carajo. Revienta la vaca. Wow. Qué peligro tienen las vacas, tío. Ahí está. Vale, aquí empieza lo bueno. Con el puto pez de los huevos ahora también. Cambia de arma, eso es. ¡Yo! ¡Woohoo! Es que no, me quedo sin armas, tío. ¡Oh! Venga, tío, la hostia puta. No me cambian las armas, no sé por qué. Venga, volvemos a intentarlo. Rock and roll, bang.
Dispárame, eso es. Tío, cambia de arma ya. Ahora. Tranquilidad. Ahora sí. Ahora sí. Creo que viene un viejo lanzando molotov también. Venga, colega. Cago en la puta, ¿eh? No es tan fácil esto, ¿eh? Ni mucho menos. Cómete esa, cómete esa, cómete esa, cómete esa. Ya la hemos liado, ya la hemos liado, ya me hemos liado. Tío, cógete. ¿En serio? ¿En serio? Cambia ahí, a eso es. Wow. Estoy muerto otra vez. Estoy muerto otra vez. Como vengan los viejos con la escopeta, estoy muertecísimo. Venga, tío, por la espalda me han enganchado. Qué hijo de puta, tío. ¿Cómo sales de ahí, loco? A ver, los ajustes. No me salen aquí los mandos. Pam, pam, pam. Esto hay que pasarlo como que me llamo Fernando, ¿qué coño? Tío, no me dejan en paz los putos pájaros estos. Los molotovs, tío. Cuidado. Venga, loco, tío. Buah. Uf. Qué disparate, macho. Qué disparate, qué disparate. Qué disparate, loco. Me alegra verte luego por los directos, tío. A mí también me alegra verte por aquí, platanito. Y antes no ha seguido. No ha seguido por ahí alguien. A ver, a ver, a ver, a ver. Nuestro nuevo amiguete se llama Jorge Enrique, tío. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Jorge Enrique. Vale, vamos a seguir, tío. Hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir, tengo que pasar. Y esto es en el segundo level, tío. Anda que vaya tela. Cuando lleguemos más adelante. Es que aquí si salta, hay que comerse una hostia por cojones con las vacas. Uno, dos, tres. Mierda. A ver si nos tiran todos los peces. Si no, se va a liar la marimorena ahí. Ya están. Me falta uno que está aquí. Venga.
Uno nos faltan. ¡Hala! ¡A seguir! ¿Pero por qué no cambias de arma, loco? ¡Cuidado con el molotov! ¡Woo! Revienta ahí todo lo que pille. Me cago en la puta. Cambia de arma, cambia de arma, cambia de arma. ¡Oh, ahora sí! Venga, venga, tío, hay que pasar de aquí. Hay que pasar de esta, hay que pasar de esta. Me cago en todos sus muertos, tío. No hay manera, no hay manera, tío. Te has quedado extraño con mi nombre. Es que me resulta familiar, tío. Me resulta familiar tu nombre. Vale, sería el tomate aquí. Cambia de arma, tío. Pero cambia de arma, loco. Ahí está. Sí, estoy muerto ya. Estoy muerto ya. Estoy muerto ya. Estoy muerto y aprovecho una vaca, loco. Me cago en Dios, tío. Vamos, vamos, concentración. A ver si salen todos los peces estos ya de una vez. Tengo que llegar entero ahí, intentar que no me quiten toques, tío. Es que hay muchas veces que el arma no cambia cuando yo quiero. Estoy recibiendo más daño del que yo quisiera. Saca el lanzallamas. Venga, tío. Es imposible. Es que es puto imposible, loco. Es puto imposible, tío. Uno, dos, tres, cuatro. A la mierda la casa. Venga, los pececitos estos. Me quedaba otro, venga, lánzamelo. En serio. Estoy muerto otra vez. Venga,
Venga, colega. Imposible, tío. Imposible, loco. Y esto es el segundo nivel. ¡Ey, hostia de gratis! ¡Hostia de gratis! ¿Por qué quiere la vaca? No quiero más gastar munición. Ahí está. Eso para acá. Eso para acá. Eso para acá. Tío, saca la artillería pesada, loco. La artillería pesada, ¿dónde está? Ahí está. Sé que estoy muerto ya. Sé que estoy muerto ya. Macho, no hay manera. No hay puta manera, loco. No hay puta manera. Uno, dos, tres, cuatro, fuera. Lánzalo, lánzalo. Ya está, vamos, seguimos. Ya me he comido aquí la primera hostia en la cara. Esa para allá, esa para allá. Esa para allá, esa para allá. Venga, colega, ya está los cojones ya esto, ¿eh? ¡Wow! ¡Hola, PJ, tío! ¿Qué dices? Esa, venga, venga, venga. Ya, ya, ya no te cargas ni al viejo este, tío. ¡Vamos! Macho, es la primera. Es el segundo nivel, ¿eh? Segundo level. Tiene que haber alguna manera de cambiar. Porque luego, cuando me quedo sin molotov, no cambia la granada. No sé por qué. Y la granada ahí me pueden salvar la vida. ¿Dónde va el viejo este? ¿Está vivo? ¡Toma, loco! Eso, ahora no lanza la granada. Ah, lanza granada. Tío, que me está ganando. Ahora está lanzando granada en vez de molotov, ni loco. Cambia, cambia de arma. No cambia, tío. No cambia de arma, loco. Cambia de arma cuando le da la gana. Uno, dos, tres, cuatro, fuera. Rock and roll. Venga, lánzame los pescados eso. Hay que tener paciencia, mucha paciencia. My baby.
Venga, va, tío, aguanta esta horda como sea. Cuidado con el viejo, se la escopeta. Trátalo que es una granada, loco. ¡Ah! ¡Ah! Venga, tío, es imposible. ¡Oh! Hemos dicho que era como el Metal Slug, que me recordaba mucho a Metal Slug, pero vamos, en ningún momento es mucho más difícil, tío. Guau. Ya no cambia de arma, ¿eh? Ya estamos igual que antes. A la mierda. Ya viene por ahí, es que pega los tiros. La puta que los parió, tío, imposible. Uf. No cambia de arma, tío, si lo mataran. Ahora. Hombre, chorte. Gracias por suscribirte. Hacemos... Venga, loco, venga, loco. ¡Wow! Saca algo de artillería ahí. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy, pero muertísimo. ¡Oh, hostia, lo hemos pasado! Lo hemos pasado. A relajarse, respira, necesito respirar. Hostia, macho, hostia, macho. Y acabo de ver una suscripción de Víctor Romero. Muy bien, muchas gracias, Víctor, tío. Putísimo amo, sí, señor. No sé cómo funciona lo de las suscripciones, tío. Aquí en Twitch, si te digo la verdad. Ay, qué mal lo he pasado. Qué mal lo he pasado. Uf. Y para las donaciones cambia la alerta, tío. Y he puesto para que se lean los mensajes y todo. Y el siguiente juego de las donaciones va a ser el de Forest, que no sé cuánto nos falta para llegar. Si me dejáis que le eche un vistacete. Que a ver lo que le falta al de Forest. Para llegar a lo que vale el juego. Faltan 8 euretes. Yo creo que eso, esta semana que entra, ya los tenemos. A ver, Twitch, aquí está. ¿Qué te cuentas, PJ? ¿Qué dices, tío? Con Amazon Prime, los que tenemos, nos sale gratis. Ah, ¿en serio, tío? Hostia, qué bien, macho. Pues todo lo que tengáis en Amazon Prime es gratis. No sé qué ventajas tiene lo de la suscripción en Twitch, tío. Estoy perdidísimo de Twitch, la verdad. Yo sé que tengo a un coleguilla ahí en el yo lo diré, en el WhatsApp. Tengo por ahí a Lery Murillo, al diablo, que me podría explicar el mariconazo. Me ha visto ahí por ahí decir 4 o 5 veces que no tengo ni puta idea de esto, no tengo cojones de decir nunca al tío, oye, mira, esto es así, esto es así, esto es asado. Bueno, vamos a seguir. Puf, respirar.
Necesito vida, dame una hamburguesa de esa, tío, una hamburguesa. Un solo toque, estamos muertos. Me cago en tu raza puta, tío, no. Otra vez a pasarme toda esta locura, no, tío. No. Ah, ha pasado otra vez toda la locura esta, tío. Me cago en su raza. Dos, tres, cuatro. Uf. Cambia de arma, tío. Esto es lo que más me jode. Puto cambia de arma, tío. Tío, muerto, ¿eh? Y el puto lanzallamas, ¿eh? Esto es lo que yo quería. Venga, tío. No hay manera. Infierno, muy buena, hombre. ¿Cómo estamos? Hay gente que se hace su icono, se suscribe a su canal, los puede usar. ¡Ah! Mira qué bien, tío. Uf, macho, macho, macho. No hay cojones a pasar esta. He conseguido pasarla, tío, para pa luego nada. Luego las vacas son más duras que las collanos. Uno, dos, tres, cuatro. Cambia de arma. Ahorramos munición. El cambio de arma a veces me lo hace, otras veces, como ahora veis, estoy saltando y le estoy dando y no cambia. Ahora sí ha cambiado. Bah. Nos resignaremos. La vaca, no veas la vaca, tío. Infierno, cómo va la vaca. Tío, ¿en serio? Yo, el terreno te juega una mala pasada también. Con el tema de disparo. Cambia, cambia de arma, loco. Se está liando parda, se está liando parda, se está liando de parda. Pero cambia de puta arma, tío. Aquí te quería ver, esa es la mía. A ver, ¿se ha acabado ya? No, no se ha acabado. Esto sigue. ¿En serio me ha dado a mí? Toma. Vale, 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 vale. Tranquilidad, tranquilidad. Lo hemos pasado, ya lo hemos pasado. Creo que ya lo tengo. Ay, got it. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Voy a respirar un poquitín. También te regalan cosas para el Fortnite. El hacerte Twitch Prime y más cosas que ahora no recuerdo. Joder, macho, tío. Yo es que del Twitch no tengo ni puta idea, tío. No tengo ni puta idea del Twitch. Pero bueno, estamos pa aprender. Venga, necesito llevar un checkpoint rápido. Bueno, en su defecto, aquí a la comidita rica. Cuidado, aquí que no la lian parda. ¡Me cago en Dios! Wow, no me llevo aquí. ¿Aquí habrá algo? ¿Aquí dentro? Mira, mira, me he quedado bugueado. No, esto no se rompe. Checkpoint. Bueno, técnicamente estamos en la mitad de la pantalla. Ah, ¿qué tal, Torrente? Pues nada, tío, infierno, aquí estamos echando un ratillo de... antes de la hora de comer, ¿no? Que por cierto, casi ya vamos a intentar terminar el nivel. Aquí nos viene otra. Cambia, cambia, cambia. Ahí. El puto se nos la va a liar. Pónmelo un poco más difícil si puedes. Cambia de arma. Venga, tío, el montículo ese es el que me joda a mí. ¡Wow! ¡Casi eso! Estoy muerto, ¿eh? Un toque más y estoy muerto. Pup, 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 pup. Vale, tranquilidad. Venga, dime que go, 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 go ya, tío.
No me lanzo otra horda porque... A la mierda con eso. ¡No! A la mierda, el oso, tío. Los conejos estos me están poniendo los nervios. Vale, 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 vale. Necesito una hamburguesa. Una hamburguesa. ¡No! ¡No, no, 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 no! Cuidado aquí. Uno menos. ¡Sube, sube! Voy a retroceder un poco, tío. Si no, hay que volver a pasarlo otra vez todo. ¡Oh! ¿Cómo me han pillado? Me han pillado con el carro del helado, colega. Me han pillado con el carrico del helado, tío. Cambia. Fuego. Fuego intenso, fuego intenso. Fuego intenso. Toma. Ahí está la granada. ¡Ay, no me he dado cuenta de este, tío! Toma, una granada para ti de regalo, abuelete. Toma, osito. Vale, 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 tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Uf, uf. Aquí va muy rápido, que está aquí abajo. Limpiamos aquí esto. Cógete la hamburguesa, eso es. Revienta la vaca, revienta la vaca, revienta la vaca. Corre, vete, 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 vete. Yo, ya estoy, me he muerto, me he reventado yo solo aquí. Me he reventado yo solo aquí. Me he reventado yo solo, tío, ahí. ¡Hostia! ¡Están aquí todos! Estaban todos abajo, colega. ¡Qué hijos de puta! Vale, vale, vale. Fuego intenso. Fuego intenso ahí. La hamburguesa se la vamos a dejar ahí para cuando no haga falta. Eso para vosotros. Hay que coger la hamburguesa, loco. Hay que coger la hamburguesa. Ahora. Tira una granada ahí. Eso, nos vamos. ¡Woo! Ya lo voy pillando, tranquila. Ya lo voy pillando, tranquila, esto. Vale. Abajo. Revienta, revienta, revienta aquí, revienta. Hay que coger una hamburguesa y tener que cogerla. Aquí se mueren todos. ¡Mierda! No, se me van a reventar aquí otra vez. Ese por ahí. Me cago en todo tu rap. Me cago en todos tus muertos, tío. ¿Puedo disparar para abajo? Sí. Hay más, ¿eh? Algunos que suben, otros no suben. Claro, hago que esto explote a la mierda. Cuidado. ¡No! ¿Ese no se ha comido ese tiro? No paran de venir, loco. Ah, claro, porque salen de la casa esta. ¿Tengo alguna más potente que esto? No. Buah, imposible, tío. Te hacen el puto buque aquí allá, lo loco. Ya me están haciendo el puto bucaque. Ya me están haciendo el puto bucaque. Yeah.
Estamos muertos, otra vez. Cogemos aquí esto. Aunque ni me he enterado. Venga, tío, reviéntalo. Muere, muere, casa. Muere. No, no. No, la puta vaca, los cojones. Tío, reviento la vaca y que la vaca no puede disparar. Bien. Necesito comida, 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 comida. Ya no, ya no, ya no. Dispara ya no, eso es. Como me dieron motos, estoy muerto. Estoy muerto, cógela. Bien, 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 bien. Oh, oh, oh. Ya estoy sacando skills, skills, skills. Tengo skills. Tú tienes pinta de ser peligroso, ¿no? Sí. Qué gilipollas, son minas, tío. Voy a dejarle para que se las coman los que vengan para acá. ¡Oh! La virgen, tío. La virgen. ¿Qué no hemos tirado? Una hora va a pasar una... Hemos muerto 21 veces, tío. 21 putas veces. Pues nada, tío, la vamos a dejar aquí. Hemos llegado al circo. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a comer ya que es la hora de comer. ¿Qué os parece, eh? ¿Parece bien? Pues por mí también, tío. Gracias a todos los que habéis estado aquí esta noche. Pues ahora directo de algo también. No sé de qué. De algo habrá, seguro que sí. Nos vemos. Ahí os queda ahí. Y si lo estáis viendo en YouTube, ya sabéis, pasadlo al Twitch, que es gratis, tío. Y me vaya a ver en directo siempre. Vamos a estar ahí en directo siempre en el Twitch. Pues nada, lo que os he dicho. Esta tarde nos vemos, tío. Que sigáis bien.